Hola. Hola, bienvenidos a Conversación Casual y vamos a hacer hoy conversación número 7 y esta conversación va a ser en español. So, esperamos a que les guste y hoy se va a tratar acerca de Infidelidad. Infidelidades. infidelidades en parejas. En parejas. Yo soy Dulce again, Candy. Tenemos otra vez a Dulce, Nuestra invitada. nuestra invitada especial, experta en. ¿En qué? En engaños. No. No, no te creas. Experta en En relaciones. relaciones y en En amor. amor, ya. Yeah. Ya. So, no es de que yo haya engañado, no fue eso. Fue que a mí me engañaron. Esa es la versión. Pero son más consejos, lo que estoy dando son más consejos, no quiero decir específicamente lo que me pasó a mí, pero las cosas y la experiencia que yo tuve, es lo que yo quiero administrarles a ustedes para que ustedes, si están pasando por esa situación, tal vez lo que me pasó a mí les pueda ayudar a ustedes. So, eso es el tema, no es de que yo voy a contar mi historia ni nada de eso. Es más consejos para las personas que están pasando por las cosas que yo pasé. Okay, so vamos a empezar con qué es considerado el engaño. ¿Qué consideras tú un engaño? Porque puede ser diferente para todas las personas, no para todos es lo mismo. Y hay diferentes, yo pienso, como diferentes formas de engañar, ¿no? Sí. Okay, so ¿qué piensas? Para ti, ¿qué es me fue infiel? Pues básicamente engañar o ser una persona infiel es cuando la persona te miente, hace cosas detrás de tus espaldas o tal vez hace las cosas enfrente de ti y tú te haces la ciega, tú te haces la que no quieres ver. So, se está metiendo con otra persona, está hablando con otras personas y se esconde, no te deja mirar su celular, cosas así, son muchos puntos de que tú misma está viendo, pero tú te estás haciendo la persona que no quieres ver. Pero básicamente engañar es cuando se está metiendo con otra persona o anda platicando con otra persona, es el comienzo de un engaño. Okay, entonces la información que les vamos a dar es más de una psicóloga que yo estuve escuchando en el YouTube. Puse el nombre aquí, but I can't find it. La psicóloga, el nombre de la María psicóloga se Elena llama María Elena Vadillo. Vadillo. Para si quieren buscar su información, tiene también un como un website donde puede uno buscar información acerca de esto, pero entonces, lo que ella dijo acerca del engaño es personas que cometen actos secretos con otras personas que no cometen con su pareja. Entonces, sería como, hay diferentes formas de lo que pueden hacer, hablando por teléfono o si Mandando se están mensajes. viendo o le está dando la atención que no le da a su pareja. Entonces, eso es algo que se considera, Sí. el engaño, ¿verdad? Y es lo que quiero como enfocarme es que todos sepan que el engaño es una decisión que una persona comete o hace, ¿no? Sí. No es un error, porque siempre dicen, ay, mi amor, no fue un No. error, no lo No. vuelvo a hacer. No, Estaban no. consciente. Estaba consciente en lo que estaba Sí. haciendo y es una decisión que Sí. nosotros tomamos como personas. Sí. Entonces, quiero yo decirles si es una decisión que todos tomamos. Sí. Hay ocasiones donde pueda que uno no estaba como en sus cinco sentidos, entonces algo ocurrió, puede de que estuvieran tomando, que estuvieran bajo la influencia de algo, entonces ya sí puede que sea diferente, pero de todos modos depende de cómo es la persona, si es fiel o si es una persona que ya ha tenido historial de que está haciendo esas cosas, entonces ya uno ya no, pues acepta que sea un error, ¿no? Okay. So, una cosa que sí les quiero decir a las personas que están allá afuera, cuando una persona te engaña,
y te pide perdón, tú le vas a perdonar, sí, pero lo vas a seguir haciendo. Porque mientras ellos ya lo calaron una vez, les va a gustar y lo van a seguir haciendo. Porque les gusta ese esa excitement, como esa, sienten, no sé, como, oh my God, que una estoy, adrenalina. We'll get into it. Estoy excited porque, like, nadie me cachó. Pero ahora ya que me perdonó, you know, no, me va a perdonar otra vez. Ajá. Así es. So. Entonces, y vamos a también a platicar acerca de eso, de perdonar o no perdonar, en qué casos sí, en qué casos no. Entonces, con el engaño, lo que significa es como si le das tiempo a una persona que no le des a tu pareja. Darle más atención, darle más cuidado a la otra persona, más cariño, darle tus sentimientos o hasta tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que como es algo que él está haciendo o ella está haciendo con otra persona que no está haciendo con su pareja, y puede que sean todos esos, esas cosas. Una combinación. Ajá, una combinación de todo. Okay. So Aileen, ¿tú quieres platicar? Ahora vamos a meternos sobre una lista de qué es lo que la psicóloga cree que son algunas de las razones que dicen él o ella por engañar, ¿verdad? Primera, mis necesidades no están siendo cubiertas dentro de la relación. Es una de las razones. Una de las razones por qué ellos o las personas dicen que van a engañar o que engañaron. Porque sus necesidades no están siendo, bueno, yo sé que no están siendo. No están siendo cubiertas dentro de esa relación. Ajá. So puede de que sea, I mean, pero vamos a platicar de qué puede uno hacer, porque sí, sí. Está, tienen sus, dizque sus razones por qué lo hacen, ¿verdad? Y también otra, porque lleva la autoestima a la persona, ¿verdad? Se le levanta y... Cuando engañan. Es de lo que estaba diciendo ella. Y por eso es... Que se hacen sentir como es una adrenalina. Elevados, Como que todavía están atractivos. Una adrenalina. Era como un deseo de... Sí. ¿Verdad? De casar. Sí. Casa. Y también puede ser para llenar un trauma de infancia, si les alguna vez le faltaba, como necesitaban necesidad de atención o, o no sentían como que no recibían cariño de sus padres y, y a veces buscan eso en otras personas, ¿verdad? Tratan de llenar el vacío, ¿verdad? Y no se conforman con una persona, ¿verdad? Sí. Y buscan varias para llenar ese vacío de la infancia. Sí, y otra, pues la persona no quiere tener un compromiso con otra persona, ¿verdad? Sí. Esa es otra razón. Sí, porque en veces, tú sientes que en veces los forzan a una relación y no están listos. Pues tendría que decir mi historia. No, nada, porque no queremos también poner dedos, es más. Tú sí puedes hablar de tu experiencia, pero, no podemos dar nombres ni nada, pero sí he tenido dos ocasiones que fui engañada. Una era cuando estaba en high school y la otra fue hace años pasados. El engaño fue más porque la persona fue, como dice ahí Aileen, algo que le pasó, un trauma en la infancia. Entonces, desde ahí, esa persona siempre ha tenido eso en su ser. Sí se casó conmigo y todo, y me dijo que me quería y todas esas cosas, ¿verdad? Pero en el tiempo que pasó, esta persona decidió ir con el sentimiento que tenía. So, básicamente, cuando yo estaba dormida, se levantaba temprano y se iba a mirar a otra persona. Y yo no sabía hasta después que yo sentía esta persona que siempre me rechazaba y me decía, oh, ya te pusiste gorda, oh, ya no te miras igual como eras antes, cuando yo te conocí eras muy bonita, ahorita ya te pusiste bien fodonga, so es como ya que, no te sientes como que están haciendo excusas para Yo, todo eso que esa persona me decía, me hacía sentir mi autoestima de lo peor. Dije, pues, dijimos que nos íbamos a casar entre el bien y el mal. So, porque tú tuviste ese trauma, y yo no lo sabía. Si me lo haya dicho, pues, hayamos tratado de arreglar la situación, ¿verdad?
Pero no pasó así. So, en muchas ocasiones esa persona se iba con otra persona y me engañaba tras mi espalda. So, pero tú piensas que ese también puede haber sido algo que esa persona no estaba lista para un compromiso. No. Como que le gustaba estar soltero. Sí. Le gustaba estar muy soltero y como nuestra relación de novios fue 4 años. Entonces nos quebrábamos y regresábamos y porque él nunca estaba listo de quererse casar. Él quería juntarse que para ver si iba a funcionar la situación. Pero yo le dije como una persona respetada, dije, si te vas a casar conmigo es porque me quieres, si no, pues hay que quebrar. Yo ya no quiero estar para atrás, hay que seguir, hay que no seguir, ¿me entiendes? So, básicamente él se sintió forzado de que yo lo quise que se casara. Yo le dije, yo no me voy a juntar contigo para ver si funciona o no, porque yo no soy ninguna cualquiera que agarraste en la calle. So, a mí me vas a respetar. Y si me quieres o no me quieres, dime ahorita, ¿te quieres casar? ¿Sí o no? Y ya fue que me dijo, déjame pensarlo sobre la noche. I'm like, ¿cómo sobre la noche? Like, entonces, what the heck? La que lo forzó. So, ok, Aileen, ¿qué más? Sí, la última que quería mencionar es que una persona puede no tener ese tipo de personalidad de ser engañador o engañadora, pero el ambiente puede ponerlos al riesgo de ser infieles. Por ejemplo, puede encontrarse en algunas situaciones tentadoras o puede pasar el tiempo, a veces cuando pasan el tiempo en lugares o en un tipo de ambiente donde se encuentran personas atractivas, eso puede ser que un engaño sea más probable. Okay. Son como estadísticas donde... Sí. Porque siempre hay tentaciones. Yo pienso que siempre hay tentaciones, pero también tiene que ver con el ser de cada persona, ¿no? Sí. Entonces, como si siente uno que es débil, entonces es mejor no juntarse. Mejor, sí, mejor. Ajá. Entonces depende de cómo es. Sí, porque siempre yo pienso que una persona que engaña siempre tiene razones porque lo hacen, dicen cuáles son sus razones. Entonces, por eso siempre estar atento y mantener una comunicación que sea saludable y que sea abierta antes también de formar una relación para saber a qué te estás metiendo. Ok. Sí. Aileen, do you want to continue? ¿Qué hago si me engañan? So, ¿qué hacemos? Ok. Entonces, si estás pasando por una situación donde alguien te está haciendo infiel. Entonces, yo pienso que, o de lo que dijo la psicóloga, dijo ella que siempre hay que perdonar a la persona. Hay que perdonar porque tener eso en tu corazón es algo que no te ayuda a tu alma. Entonces, ok. Es fácil decir, lo voy a perdonar. Ok, es fácil decir. Pero tu corazón está tan herido, tu corazón está quebrado, tu corazón ahorita no quiere saber de nada, ni de nadie, ni nada. Tú te quieres hacer a un lado, estar escondida y todo eso. Sí. Yo entiendo, estás en la depresión, estás sintiéndote mal, tú sientes que ya no vales nada. Sí vales. Tú vales porque eres una persona linda, preciosa, una persona que vale, porque Dios te puso en el mundo para que hagas algo de tu vida, ¿me entiendes? No porque una persona te arruinó en este momento, tu vida ya no va a valer nada. No, mija o mijo o lo que sea. Pero tú siempre tienes que pensar, quiérete tú mismo. Sí. Y sí, si tú te quieres tú mismo o misma, sí, va a ser fácil para ti perdonar a esa persona, pero nunca vas a olvidar todo lo que te hizo. Entonces, como dijiste, sí se perdona. Sí. Pero cuando tú perdonas, eso no quiere decir que vas a seguir con la persona. Entonces pone que tú perdonaste, está bien, pero tú no puedes en tu corazón, ya como la imagen de esa persona que tú tenías cambió. Ya es otra, ya no te sientes segura, ya no sientes que te va a ser fiel. Sí. Entonces de allí es cuando tú dices, haces la decisión, ¿me quedo o no me quedo? Y yo les voy a explicar mi situación bien rápidamente, lo que me pasó, ¿ok?
Sí, yo supe que esta persona me engañó porque él realmente me dijo en mi cara que ya no quería estar conmigo, quería estar con esta otra persona porque era más joven que yo, ¿ok? Yo tenía 26 años y la persona con la que él estaba tenía 18 años, ¿ok? So, ¿tú crees? Sí, yo me sentí lo peor y todo, estaba llorando y todo, pero en mí misma, yo no quería salirme de esa situación. Yo lo quería mucho. Yo dije, ¿cómo voy a aventar mi matrimonio a la basura? Yo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer lo más posible es de tratar de arreglar mi situación. ¡Mija, estás ciega! ¿Por qué estás ciega? No, 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 no. Este muchacho te dijo en tu cara que ya no quiere estar contigo. ¡Ya no! ¿Por qué sigues ahí con los ojos vendados? Dices, no, yo todavía quiero seguir aquí. ¿Por qué? Like, no, 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 no. Sí, porque llega un tiempo donde, okay, si la persona te hace saber que ya no te quiere, ya no hay sentimientos en la relación, entonces uno definitivamente ya corta la relación, ¿verdad? Tienes que cortarla. Ajá. Y a mí me dolió cortarla. Es difícil. Tuvo que venir mi hermana y mi mamá para poderme sacar de esa casa, porque yo quería seguir ahí. Lo iba a perdonar y todo, pero todavía me quería aguantar todas las todavía cosas. Todavía quería seguir en esa relación y él porque, ya no quería. ¿Sabes por qué? No era porque tanto el amor ni nada. Por lo que la gente iba a decir. Mira, ya está largada. Mira, ya se divorció. Me importaba más lo que pensaban las demás personas que lo que yo iba a sufrir en esa relación. Realmente yo estaba bien loca. Realmente. No, no y es que gracias a Dios, gracias a mi mamá y a mi hermana, es que me sacaron. Porque si no, yo estuviera miserable en esa relación y tal vez me hayan encontrado en algún barranco. Realmente. Ok, pero sí, así es. Otra de las cosas, no todos, ok, porque sí, eso es como si. Si tú ya sabes, ellos te dijeron, pero las personas que todavía no les ha dicho a su pareja, sí, o ha admitido, sí, yo te engañé. Ajá. Entonces, y tú ya lo sabes, tú encontraste a tu persona, a tu pareja engañándote, entonces tú les tienes que hacer saber, oye, yo ya sé que esto es lo que está pasando, aquí están las pruebas, yo miré, yo sé dónde estabas, entonces tienes que hacerles saber para que ellos se den cuenta de que tú ya sabes. Sí. Porque si no, te lo pueden seguir negando y no tienes evidencias, ¿cómo me estás juzgando sin saber, verdad? Sí. Entonces. Tienes que amarte de valor. Amarte. No sé decir. Yes. Pero sí, yo sé que es difícil, yo lo sé, porque yo te digo, yo sé es difícil. Pero tú tienes que quererte, como te digo, y tener dignidad y respeto a sí mismo. Ya, si esa persona ya te dijo yo no te quiero y tú lo miraste y todo, tienes todas las pruebas en tu cara, ármate de valor y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo hasta aquí. Yo valgo más que de esa persona. Vales muchísimo. So, yo sé que tú tal vez estás viendo este video y estás diciendo, mira, esta vieja loca. No, 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 no. Yo no te estoy dando mi opinión porque yo ya pasé por ahí. Y yo sé que uno piensa, no, 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 yo no valgo nada ya, no, 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 no. El tiempo pasa y todo sana, es lo que te iba a decir. Entonces, una de las cosas, si tú decides, ok, voy a dejar, no quiero seguir viviendo en esta relación tóxica, entonces, coléctate, toma en cuenta cómo vas a sobrevivir, qué los cambios que va a haber en tu hogar, todo eso tú... como piensa en todo y ya que tú sientas, ok, ya puedo yo hacer decisiones bien, calmada o calmado, entonces ya tú puedes seguir adelante y decir, ¿sabes qué? Yo ya terminé esto, ya no quiero seguir aquí, entonces voy a seguir con mi vida, tú te puedes ir, si es que viven juntos. Sí, o si la casa es tuya, tú córrelo a la chin y dile, esta es mi casa. Ok, aviéntale sus garras a la calle y dile... Tú eres no, el que tampoco va... no tanta violencia, ya, sí. No, okay. Pero si no es tu casa, ok, y la persona te está diciendo, mejor lárgate tú, busca a alguien con que tú puedas estar, no te vayas sola o solo. Vete con una familiar que te va a dar support, te va a dar ¿cómo se dice support? Apoyo. Apoyo moral.
que te va a ayudar, no que te va a hacer sentir menos como la otra persona. Tienes que agarrar personas positivas, no negativas. Ok. Entonces, ¿cuáles son razones de dejar a su pareja? ¿Cuáles son razones? Si no estás sintiéndote como que sí o que no, entonces hay que pensar, ¿esta fue la primera vez que te engañó o es algo que sigue ocurriendo? Entonces, como les dije, como si dicen, fue un error, ¿cuántas veces va a ser el mismo error? Entonces uno tiene que ponerse a pensar, ok, esta no es la primera vez que lo hace, ya lleva como 2-3 veces que me ha estado engañando, que yo ha visto, que entonces ya uno ahí es cuando ya empiezas a decir, oh, esto ya no es algo que yo puedo perdonar o que puedo seguir con ellos, ¿verdad? O con ella. Porque siempre, no nomás son los hombres, también hay mujeres que engañan y causan los mismos dolores que a todos, todo es lo mismo. Y entonces la otra, si ya no hay amor, right? Te dice la otra persona, tu pareja, ya no te quiero. Ya no te quiero. Pues ya no hay lucha. Ya no hay lucha, ya. Date por vencido o vencida, ya. Seguir tu vida. No puedes estar a fuerzas con una persona, realmente. Vas a ser miserable toda tu vida. Ajá, y también si la persona que engañó no acepta el engaño. Yo no hice eso. Sí, no encuentra algún error en lo que cometió. Piensa que no fue nada. Así es como se hace, está bien que uno tenga, como hombres, ¿verdad? Sí. En los tiempos de antes, hay que ser mujeriegos, eso es lo que se usa. Pero ni tampoco con las mujeres, ¿verdad? Es lo mismo, las mujeres no pueden estar, si no pueden aceptar que engañaron a su pareja y que no estaba mal, entonces. Sí, no puedes cambiar una situación si no ve lo que hizo mal. Exacto. Ya. Ok. Empiezan a culpar a la víctima. Es tu culpa porque tú estás gorda. ¿Cómo va a ser mi culpa? Si los dos estamos gordos, ¿qué te pasa? Tú también, ¿no estabas comiendo chicharrones? No, pero que te empiecen a culpar a ti, fue tu culpa porque tú no me das atención. O tú nunca estás, o cosas así. Entonces ya cuando te empiezan como a culpar a ti, entonces eso para mí es que ya no te quieren, ya no te tienen amor. No, ya no, nomás están buscando excusas para no sentirse ellos culpables. O hay mujeres que les pueden decir, ay, es que nunca estás, es que no eres atento, es que él me trata mejor, ¿verdad? Entonces ya allí es cuando, ¿sabes qué? No, ya no voy a seguir. Ya. Entonces, ¿para qué te casaste si todavía no te sentías seguro de la persona? Porque hay personas que realmente están seguras de su pareja y son fieles para siempre. También tiene que ver con los padres, yo digo también. Porque si tú miraste que tu padre engañó a tu mamá o tu mamá engañó a tu papá. Y es lo que dijo ahí. Es lo que estaba diciendo acerca de la infancia, ¿ves? Sí. Si tienen traumas infantiles o traumas de que sus padres hacían lo mismo. Sí, entonces, y tampoco necesariamente si sus padres se pararon. Simplemente si la relación de los padres es lo que ellos aprenden. Igual como niños miran a sus papás que están golpeando a la otra persona. Son los primeros maestros. Sí, y ellos y ya los niños piensan que es normal eso. Tienen que ser. Sí. ¿Quieres hablar tú, Eileen, acerca de si sigo con la pareja o no? Si quieren buscar algunas razones para seguir con su pareja, no hay muchas, pero pues de veras no hay muchas. ¿Que los larguen, Eileen, o what? Sí, lárgalos a la chin. Usualmente sí, pero si ves que acepta y quiere hacer algo para ayudarte o cambiar la situación, esa es una buena razón. Si ves que está haciendo algo productivo para tratar de cambiar la situación y si se arrepintió de lo que hizo, entonces eso sería alguna razón. Sí, como dice, ok, perdón por lo que hice, y no han sido varias veces, ¿ok? Como expone de que sí te engañó una vez, ¿verdad? Sí. Y él te dice, o ella te dice, perdón, yo no quería herirte, yo quiero seguir contigo, yo quiero reparar el daño que te ha hecho. Entonces,
y se mira como que es sentimiento, el sentimiento que tiene como sincero. Que sincero, entonces es cuando tú dices, ok, pues hay que ver si podemos hacer algo, si está dispuesta o dispuesto a tomar que clases de matrimonio, sí. Pueden ir a platicar con alguien profesional, pueden con personas religiosas que les pueden ayudar o guiarlos espiritualmente, pues si están dispuestos a ir contigo a esa ayuda, entonces es que sí quieren arreglar algo, ¿no? ¿O tú qué opinas? Pues la cosa es que yo hice todo eso. Ajá. Yo básicamente, pero tú cuando él me confesó que tenía, ¿cómo se dice? ¿Ansiedad? Tenía problemas con sí mismo y que no se sentía seguro por sí misma, ¿me entiendes? Pero él te dijo a ti, yo quiero, ¿vamos a tomar clases o tú le dijiste? No, yo le dije a él. Porque, pues, entonces es como forzado otra vez. Sí, yo lo básicamente. Es que, pues, como te digo, yo quería arreglar nuestra relación. Y yo todavía estaba con los ojos cerrados. Yo no quería creer, So, yo fui con el sacerdote, fuimos a clases prematrimoniales para que te ayuden, consejería, fui con los doctores de consejería y fui con la iglesia de consejería, y él decía que él no iba a cambiar, que él iba a hacer lo mismo, que él es así, que no hay remedio porque él así es como se siente, y haga lo que haga, que él ya no iba a creer en la iglesia, ya no va a creer en nada, lo que él cree es nomás lo que estaba en su mente nomás. So, todo lo que yo traté, yo puedo decir conmigo, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, y él no quiso arreglar nuestra relación porque él ya estaba decidido que se quería ir. Okay. Aline, la segunda razón es si ven un esfuerzo de que él o ella quiere trabajar para reparar los daños. Eso también sería una razón. Ajá. Entonces es como lo que estabas diciendo. Ajá, poner de su parte, o también tomarte más en cuenta, o tratar de hacerte feliz en ciertas cosas, ¿verdad? Pero de todos modos es difícil. Sí, se toma mucho trabajo para reparar un engaño. Pero yo, dijo la psicóloga que sí es posible, pero tienen que poner de su parte y poder dejar el pasado atrás. Sí. Entonces, si tú quieres seguir con la persona, entonces, ok, tú estás dispuesto a no seguirle después de tiempo que ya han tomado clases y no echarle en cara. Sí. Tú me engañaste. O siempre sacar eso como algo para herir a la otra persona cuando te hiere a ti, o algo está pasando. Sí, como si creen que no pueden poner el pasado atrás, entonces no, mejor déjense. Yo la verdad, si fuera al revés, que yo fuera la que lo engañé a esa persona, no creo que me haya perdonado a mí, realmente. Porque los hombres son bien, ¿cómo se dice? Orgullosos. Orgullosos, y dicen, no, ya te lo metí otro vato. Entonces, ¿cuál es la diferencia si él andaba con otra? ¿Me entiendes? O él andaba con otro. Yo pienso que el engaño es todo igual. Es una acción. Y el engaño es la mujer o el hombre, es el mismo acto, ¿no? Sí. Ajá. Pero como en mi persona, si ya te lo hicieron una vez, te lo van a hacer otra vez. No importa cuántos I'm sorry's. Todavía ellos ya sintieron esa adrenalina o whatever it's called, y saben que se siente a gusto, like, exciting, you know? So. Okay. Entonces, ¿cuáles son algunas equivocaciones que uno puede hacer cuando está ya uno en esta situación? Entonces, algunas de ellas, como esta, puede que no acuses a tu pareja si no estás seguro. Entonces, como no puedes estar diciendo, ay, estás... Sí, como actos de celos, ¿verdad? Ajá. Y no sabes si no hay pruebas, y nomás por tus celos. Sí, no, o ya estás hablando con la otra. O, ¿a dónde fuiste? Me estabas engañando de seguro, ¿verdad? Entonces, si uno no sabe, no tienes pruebas, no puedes acusar a la persona. Porque entonces ya es cuando uno ya está empezando como a tener desconfianza, ya no sientes como que
tú le atraes a tu pareja o así, entonces empieza a causar problemas, entonces mejor no acusar. Y el otro sería no culparte de del engaño. Sí, no digas es mi culpa, es mi culpa, que todo fue mi culpa porque yo esto, no. Ajá. No, si él lo hizo es porque ya lo tenía en su mente. O ella ya lo hizo, ya como lo tenía en su mente. Que es una decisión. Sí. Es una decisión. Entonces tú no puedes echarte la culpa de las decisiones que otra persona no está haciendo. No tiene nada que ver con las decisiones que hagan. Nada. Ajá. Entonces no te culpes, sigue adelante y ánimo. Ánimo, la verdad, es difícil pasar por eso. Uh-huh. Yo sé, a mí me tocó 2 años. Y la otra, sí, porque la otra es igual, por favor, no me dejes. Yo te amo, ¿verdad? Entonces ahí también rogarle. Ah, respeto a sí mismo. Pero es que uno cuando no sabe cómo actuar, ya tienes como muchas mujeres que viven muchos años con su esposo o su esposa y los engañan, entonces, no me dejes todo ese tiempo que llevamos juntos y se les hace como algo de miedo, de terror, que me va a dejar o ya no voy a tener a mi pareja, ¿qué va a decir la gente, verdad? Mm. Entonces, no rogar, si la persona ya te ha dicho y ha sido claro que no quiere seguir contigo, entonces tú no sobajarte, no rogarle a la persona de que siga contigo. Sí, déjenla ir porque al fin del día tú eres tu propia persona y no necesitas a alguien. Ajá. Y el otro sería de que no busques a la persona con quien fuiste engañado. No. Porque no fue, como dijimos, el engaño no fue... No fue... ustedes, las personas que tuvieron ese pacto fueron tú y tu pareja. Uh-huh. No la persona con la que andabas allá haciendo tus cosas, ¿verdad? Entonces tú, como yo, no puedo ir a tratar de pelear o a echarle en cara de que, ¿cómo te metiste con mi esposo? Sí, el pacto fue entre mí y mi esposo. Ajá. Okay. O sea, no andes queriendo golpear a la otra o al otro, porque no era la culpa entonces de esa persona. Tienes tú que decirle a tu esposo, platicar con él y de ahí decidir qué es lo que van a hacer. Hey, yo andaba viendo dónde estaba esa persona y ya sabía dónde trabajaba y todo, y quería meterme a darle unos golpes para que se le quitara, pero mi hermanita acá me dijo, no vayas, porque esa persona no tiene nada que ver, no sabía que estaba casado. Si no, sí, se la haya metido bien rápido. Y me iba a sentir yo bien a gusto, pero digo, a mí no me gustaría que me golpearan tampoco. No te dejes llevar por los impulsos, sí, por los Candy. Impulsos. Sí. Entonces, la última es de que no quedarse juntos, a usar como los niños de excusa por quedarse juntos. No, porque vas a arruinar la vida de tus hijos. Ellos van a ver que ustedes ya no se quieren, ustedes ya no se respetan, y ellos están viendo eso y están aprendiendo de eso. Y cuando ellos crezcan van a decir, está bien, puedo tener aquí a mi querida o a mi querido, y mis papás, era normal, es normal. Ajá. Entonces, siempre tienen que pensar en lo que les están enseñando a los hijos. Sí, y es una equivocación. Yo sé que es difícil para los hombres o las mujeres que tienen hijos, porque te está haciendo sentir, ay, ¿cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? O cómo vamos, cómo mi hijo va a crecer sin un hogar completo, ¿verdad? Pero hay niños, hay niños que crecen saludables, aunque sus padres no estén juntos, y más saludables porque no notan, no están allí viendo cómo se pelean, cómo se, ya no se hay engañan. Amor, cómo se engañan, entonces, es traumático para los niños, cuando unas personas no se quieren o no pueden llevarse bien o ya no hay amor, ¿verdad? Entonces, por eso, no quedarse juntos por los niños. Si van a funcionar mejor separados, entonces es mejor separados, y hay niños que crecen saludables, bien, y no hay ningún problema. Sí. Ok, so, Aileen. ¿Cómo prevenir el engaño? ¿Algunas razones? Siempre ser clara o claro con tu pareja de tus expectativas. Básicamente honestidad. Antes de que haya algún, como relación o algún, que se vayan a casar, ser honestos. Y hablar lo que esperas de esa relación, ¿verdad? Como si te hubiera dicho a ti,
tu ex yo no estoy listo para casarme o para tener algo en serio, una relación. Porque yo no estoy seguro si quiero tener una relación con una con mujer una sola persona o con un hombre. Básicamente eso. Ajá, como no saben si quieren ser fieles o pueden ser fieles, sí. ¿Verdad? Si me haya dicho esa persona desde antes, yo no creo que me haya casado. ¿Para qué? Yo iba a mi... Aunque mi corazón me decía, sí, lo quiero mucho, lo quiero mucho, lo quiero mucho. Pero también tienes que sacar tu corazón a un lado y decir, mente, piensa, te está diciendo que tal vez... No puede ser fiel. No puede ser fiel. Uh-huh. Te amo, pero no puedo ser fiel. Aunque tú estés muriéndote de amor, tienes que pensar con el cerebro también. Uh-huh. Pero si tú como cuando te vas a casar, tú tienes tus, o cuando tienes un noviazgo, pones tus expectativas de que yo me voy a querer casar, voy a querer formar una familia, tener hijos. Sí. Entonces, es lo mismo con unas personas que no quieren, pone que no quieren ser, no están listos para un matrimonio. Pues estar nomás con una sola pareja. Yo estaba lista, yo le dije desde el principio, le dije, yo soy bien corajuda, soy bien celosa, y me gusta tener toda la atención, y yo quiero tener hijos, yo dije todo eso, y dijo, sí, está bien, ajá, está bien. Y ya cuando estábamos casados le dije, ¿hay que tener hijos? Dijo que en hell no. ¿Cómo crees que yo me sentí? Me sentí horrendísimo. La segunda, tomar en cuenta las banderas rojas. Uh-huh. Es bien importante durante la relación, durante el noviazgo, notar todas las banderas rojas. ¿Qué es una bandera roja? Uh-huh. ¿Cuál sería una bandera roja para ti? Hay varias. Sácalas, Aileen, sácalas. Oh. Si no te deja ver el celular. Oh, sí. Que no te deje ver el celular o que tenga una contraseña o un código o whatever. Oh, no. Y no lo puede dejar en la mesa porque ahí le vas a mirar todo lo que está. ¿Te dejaban ver el celular a ti? No. Cuando quería ganar. ¿Cuándo era novio? Tampoco. Le ponía contraseña. Y yo quería ver. Algo están escondiendo, ¿no? Sí. Pero yo dije, ok, bueno, tal vez está mirando porn o algo, ¿verdad? Dije, ay, pero eso porque... ok, yo pero ponle que diga, oh, es que es mi privacidad, yo quiero tener mi privacidad. Sí, dijo que era su privacidad y que yo tenía la mía también. Pero yo siempre largaba mi teléfono donde quiera. Yo no tenía nada que preocuparme. Uh-huh. ¿Y qué tiene que preocuparse esa persona? ¿Por qué? ¿Por qué le pones? Si tú tienes confianza con tu pareja, no tienes que ponerle contraseña a okay. nada. Otra bandera roja sería... si les hacen ojitos a otras personas cuando están contigo. O no. O se ponen y los ves, te vas allá tú al baño y a la vuelta de la esquina los ves platicando con otra muchacha. Métele una. Entonces eso es como una bandera roja, ¿no? Que están... Sí. Players que, ajá, one. Que son... O mujeres. Hay mujeres que son así también. Sí, hay mujeres coquetas. Ajá, que el marido pone que novios se van a un lado y después ella las miras bailando con otro hombre. Eso ser piru. Pues, I don't know. Pero es que sí hay mujeres que también hacen lo mismo. No nomás son los hombres. Hay muchos hombres que han nacido engañados. Ok, sí entiendo eso. Pero hay personas que también están, dicen, oh, nosotros tenemos relación abierta. Abierta. ¿Y eso qué significa? Relación abierta. Si tú no quieres estar en una relación, mejor lárgate, mejor quédate de soltero. ¿Cómo que relación abierta? Sí, ella puede bailar con otro hombre y yo puedo bailar con otra mujer. Está bien. Dios, ¿otra bandera roja? No sé, man. Porque, ¿qué es la diferencia entre los celos y las banderas rojas, you know? Pues es que, ok, si te dan yo pienso que si te dan una razón para que te den celos, entonces eso es una, como si alguien te está haciendo, como si tu pareja te está haciendo que te dé celos a propósito. Pues eso no es saludable. Eso no es saludable tampoco, es una bandera roja. Uh-huh. Pero yo pienso, ok, pone de que no me deja ver su celular. Uh-huh. Entonces eso ya, como dijiste, es una bandera roja porque algo... Uno y luego piensa, algo está escondiendo, ¿verdad? Entonces, algo si tú no sientes que está bien en tu comportamiento. Y en eso vamos a la última, que sería... Seguir tu intuición. Seguir tu intuición, tu estómago, tu conciencia, que te habla y te dice, algo no está bien.
Porque siempre tiene la razón. Ajá. Entonces es lo mismo, si no te deja ver el celular, mm. pero tú sientes que sí. algo está escondiendo, mm-hmm. a lo mejor algo está sí, escondiendo. Sí. Entonces, uno tiene que estar consciente, seguir tu intuición, pensar en lo que estás, en lo que vas a hacer o cómo quieres seguir adelante. Como, es lo mismo como dijo Aileen, decir cuáles son tus expectativas desde el principio. Sí. ¿Ok? Yo te presto mi celular para que si sientes necesidad, aquí está. ¿Ok? Yo pienso que si tú sientes lo mismo, él y él te quiere de veras, entonces te voy a decir, no, claro, ahí está mi teléfono, tú míralo si quieres, ¿no? Entonces, sí, es difícil, pero yo pienso que sí, todas las mujeres y los hombres tienen que estar atentos. Sí. Ya. Yeah. So, en conclusión, tienen que respetarse a sí mismos. Acuérdense que primero eres tú y uh-huh. solamente tú. Y si tienes tus hijos, piensa en ellos primero y después tú. Uh-huh. Uh-huh. Y nomás queríamos agregar de unas historias, como nosotros hemos tenido familiares que han sido engañados a hombres, en este uh-huh. caso, uh-huh. O amistades, también amistades, pero yo me acuerdo de una que cuando yo era joven, estábamos jovencitas todas, uh-huh. Un amigo de mi papá fue engañado y él vino a contarle a mi papá y estaba bien consternado, bien triste, una emoción que yo nunca había visto en un hombre, y eso yo me lo quedé en mi mente, dije, esto no está bien, lo que le hicieron a esta persona no está bien, y yo estaba como que tenía como unos 12, 13 años por ahí. Entonces, si yo digo, si uno que no es nada de esa persona tiene le trauma, entonces imagínate lo que le está pasando a sus hijos que están en su casa viendo este tipo de trauma. Entonces, siempre estar atentos también en lo que están, el daño que están cometiendo a las personas, a los niños, inclusive a los niños, que es lo más importante, ¿verdad? Sí. También tu relación, todo lo que pasó con ella también fue muy fuerte, y también yo que no podía yo decir nada porque ella es la que tenía que tomar esa decisión al fin del día, pero era muy difícil para nosotros ver cómo sufría, los cambios que había en ella, a lo que estaba uno dispuesto a dar para que no ser dejado o salirse de esa situación. Eso también es algo fuerte, y nomás queremos decirles a todas o a todas las personas que no están solos, que valen mucho, que Dios crió obras de arte, no errores. Entonces necesitamos todos tener ese amor para nosotros mismos y no estar en un lugar tóxico que nos hace daño, sí. No nomás a nuestra alma, pero a nuestra mente y a nuestra familia. ¿Saben? Les voy a dar un consejo que a mí me ayudó mucho. Aparte de Dios y todo eso, porque yo iba después a platicaba y le contaba todo lo que yo sentía, todo el coraje y todo eso que yo sentía, yo se lo contaba a Dios en mi cuarto cuando estaba yo sola, porque yo no quería que nadie me escuchara. Pero yo platicaba con él y le decía todo lo que sentía, que por qué me pasó esto, pero no era culpa de Dios, era culpa mía, porque fue mi decisión, fue mi impulso de todo lo que yo me pasó y todo lo que yo hice fue en mis decisiones mías. Pero cuando me pasó todo esto de que yo me tuve que divorciar y todo eso, yo me sentía insegura por mí misma, ¿verdad? Entonces lo que yo hice fue que me fui a un parque donde estaba yo sola y nomás solamente escuchaba yo nomás los pajaritos, escuchaba el aire, cerraba mis ojos y yo, ¿cómo se dice? Meditaba. Uh-huh, y yo como que me puse yo en el centro de todo y nomás escuchaba eso, ¿verdad? ¿Y sabe lo que yo sentí? Sentí como una paz. Sentí que el mundo me decía que todo va a estar bien. Y todo lo que yo escuchaba sentía bien bonito, porque yo escuchaba la naturaleza, escuchaba que toda la paz, dije, esto es lo que a mí me hacía falta.
Me hacía falta hablar con Dios y venir aquí y sentarme yo aquí, cerrar mis ojos y dejar todas mis preocupaciones fuera y que todo se me saliera. Como rejuveneciste. Ajá. Rejuveneciste. Y ¿sabes qué? Yo desde ahí en adelante yo me dije a sí misma, dije, yo voy a ser feliz porque yo me voy a querer yo misma, aunque me tocó mucho tiempo para poderme pasar esto de ser la yo misma otra vez, pues. Porque yo me amargué feísimamente. Yo no quería ningún hombre, no quería platicar con nadie, odiaba a todas las personas, you know, toda la gente que me rodeaba, yo no quería a nadie, ¿me entiendes? So, es comprensible, porque tú piensas que nadie siente lo que te pasa a ti. Yo sé, yo ya pasé por ahí. So, por eso te estoy diciendo, no puches a las personas que te quieren ayudar. No te alejes de tu familia. No te hagas tú en una esquina y dices, no quiero que nadie me mire porque se van a burlar de mí. No. Toda la gente pasa por ahí. Y si tú necesitas ayuda, yo digo que te vayas a la iglesia o vete a alguien ayuda. Que te ayude. Porque hay diferentes lugares, muchos lugares donde puedes a recibir ayuda, y si no, platicar con un familiar tuyo. Con alguien que tú te sientas confiada, no con alguien que te va a andar de chismosa, no. No agarres a tu prima la chismosa, no. Mejor agárrate a alguien que tú le tengas confianza, ¿verdad? Any thoughts? No. You're so cute. Entonces espero que les haya gustado este video. Sí. Si quieren que hagamos más en español, mándenos un mensaje, pónganle un like y suscríbanse al podcast. Al podcast. Gracias y nos vemos para la siguiente semana. Bye. Gracias. Bye.